Bueno, y como cada noche tenemos, antes de irnos de la pausa, le habíamos hablado del Choco de los Deportes que estaba con nosotros aquí. Y vamos a ver Choco y Elaine Martínez, qué es lo que está pasando con Arlis Ramírez, que parece que viene con nuevos bríos ya. Después de que se sacrificó por nosotros. Mangú, entonces como que pagaron otro, ¿verdad? Pero ya se va a reintegrar si Dios quiere. Así es, y bien que le cae esta noticia a los Dodgers, porque definitivamente se han convertido en un hospital y puede entrar Arlis Ramírez tan pronto como la próxima semana. El estelar campo corto dominicano Arlis Ramírez iniciará su proceso de rehabilitación en clase A, según informó el propio jugador en su cuenta de Twitter. Ramírez se recupera de una operación en su pulgar derecho, lesión que sufrió en el último partido del Clásico Mundial de Béisbol pasado. Ramírez ha expresado que desea volver a la acción con los Dodgers el lunes 30 de abril, porque esa noche les regalarán los muñecos de cabeza loca de él en el Dodger Stadium. La Federación Dominicana de Judo celebrará este fin de semana la edición número 44 del Campeonato Nacional Cadete Junior, masculino y femenino, en la Casa Nacional de esta disciplina, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. El tradicional certamen, en el que participarán unos 500 atletas, se llevará a cabo en las categorías 15 y 17 y 18-20, correspondientes a las 24 asociaciones del país, según informó Gilberto García, presidente de FEDOJUDO. Con un habano en la boca que ya no enciende, lentes oscuros y gorra de los Senadores de Washington, el ex Grandes Ligas Conrado Connie Marrero celebró este jueves su cumpleaños número 102. Marrero no pudo ver el pastel debido a que perdió la vista producto de cataratas, pero ha recibido decenas de felicitaciones por un año más de vida. El cubano debutó a la edad de 39 años en 1950 con los Senadores y tuvo el récord de 39 ganados con 40 reveses y promedio de carreras limpias en 3.96, agotando 5 temporadas en las mayores. A pesar de sus 5 pies y 5 pulgadas de estatura, Marrero era poseedor de un slider y curva fulminante que puso a bailar a más de uno en los diamantes de Grandes Ligas. Hoy en día su respiración es asistida por un ventilador y permanece en silla de ruedas producto de una operación de cadera en 2011. Sin embargo, de vez en cuando toma una copa de vino, come queso, jamón, vegetales, plátanos y papas, además de conversar de béisbol con su nieto Rogelio, a quien llama su secretario, en un pequeño apartamento ubicado en La Habana. Bueno, aunque duró poco en Grandes Ligas, por lo menos tiene el récord de ser el ex Grandes Ligas con más edad. Vamos a pasar al baloncesto de la NBA. Ahí está el Rey LeBron. No dan tregua, el Heat de Miami no da tregua. Estuvo derrotando 104-91 al combinado de los Venados de Milwaukee, a punto de mate, 3-0 la serie. Atención Suzuki, porque David Ortiz está conectando profundo por el jardín central. Cuadrangular para el Big Papi en la victoria del conjunto de Boston, 7-2. Atención Suzuki, porque ahora es Robinson Cano conectando profundo por el right field. Cuadrangular para Robinson Cano en la victoria del conjunto de los Yankees, 5-3 ante Toronto. Bueno, aquí para finalizar tenemos la alcaldía de Santo Domingo Norte, que estuvo entregando utilería deportiva a la Unión Deportiva, valga la redundancia, de la provincia, que va a beneficiar a muchos jovencitos, niños que están practicando béisbol. Así que una gran iniciativa por parte del alcalde Francisco Fernández, que otorga esta utilería a estos jovencitos y quién sabe, compañeros, si ahí puede salir un Grandes Ligas, claro, como Arlis Ramírez, como Pedro Martínez, y que otros alcaldes también se motiven y hagan lo propio en sus comunidades. Así que debe de ser, Choco, y queremos ver más de eso de parte de todo el mundo. El deporte es importante y es una prioridad. Así es. Gracias por estar con nosotros. Muy buen trabajo. Bueno, nosotros continuamos ahora, después de estas interesantes informaciones deportivas, con el Choco, con el ministro de Obras Públicas, que dio a conocer el estudio que se realizó en el ensanche Los Prados a raíz de los hundimientos que se produjeron en ese sector. Francis Zavala nos cuenta más. En el mes de febrero pasado, la preocupación se apoderó de los moradores del sector Los Prados en la capital debido a los hundimientos que se produjeron en la zona. Sin embargo, este jueves el ministro de Obras Públicas lleva tranquilidad a esos lugares,
tras determinar que las causas no son naturales. Se dio debido a que un filtrante no había sido encamisado en toda su longitud hasta donde estaban las aguas subterráneas, sino solo hasta unos 6 metros. Gonzalo Castillo aseveró que para corregir la situación de una vez y por todas, trabajarán para reparar esos filtrantes con una inversión de 300 millones de pesos. Luego de reunirse con el presidente Danilo Medina, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que el estudio realizado en el sector Los Prados para determinar las causas del hundimiento costó 3.2 millones de pesos. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, Noticias, Telemicro. Con esta información nosotros concluimos por el día de hoy el guión informativo. Ustedes, gracias mil por acompañarnos. Que Dios la bendiga.